Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal Togado Particular. Mi nombre es Tony Aloy, y esto es Togado Particular al grano. En lo que voy a decir sin pedir me gustas, sin pedir campanitas, sin pedir suscripciones, os voy a dar una noticia que puede cambiar el rumbo el año que viene del ingreso mínimo vital y es que en el año 2023 el ingreso mínimo vital no va a subir como es de costumbre conforme al IPC por la razón que os voy a dar a continuación si bien como ya sabéis el Ejecutivo Central el nuestro gran gobierno por decir algo también lo que aprobó fue una subida del 3% de las pensiones no contributivas, como el ingreso mínimo vital y las cuantías siempre garantizadas del ingreso mínimo vital en los presupuestos generales del Estado. Están aprobados en los presupuestos generales. La subida del 3% está prevista, está programada. Entonces, si está programada, ¿por qué no lo van a hacer? Por esta razón. El año 2023 se espera que las pensiones contributivas. Quieren ellos que se vuelvan a revalorizar en función del IPC del año anterior, tal y como se fijó en la normativa y está por ley. Sin embargo, por esta razón, la importante inflación que hay de precios durante 2022, durante todo este año, ha puesto en duda que este mecanismo de actualización de las pensiones pueda volver a llevarse a cabo. Por tanto, no va a poder haber revalorización de las pensiones en 2023. Os tenéis aquí en la descripción un, el link de una foto. Que mirad este gráfico, lo preocupante que es. Mirad la evolución anual del IPC, de la inflación. El que todo el mundo ve es el índice general, la flecha roja. Esa todo el mundo la ve y te dice: No, ha tenido picos, pero mira, está en descenso, está bajando. Así lo veis, está, parece que está bajando, pero no. Lo que nadie ve es la otra fecha, es la otra flecha, es la más importante, la línea amarilla, es la inflación subyacente, la inflación real que nosotros nos comemos cuando vamos a comprar, cuando salimos a la calle, la verdadera, es como cuando hace mucho frío, 10 grados, 5 grados, pero luego es menos 20 de, de sensación térmica. El subyacente es igual, lo que tú sientes cuando vas a comprar, lo real, lo que nadie te dice, y si veis, es una subida en línea recta. Y eso es lo preocupante. Por eso no va a haber uh, revalorización de las pensiones no contributivas del 3% del ingreso mínimo vital, como está aprobado en los presupuestos y no lo van a poder cumplir, porque está subiendo de manera muy peligrosa. Mirad vosotros mismos el gráfico y decidme qué opináis en los comentarios. ¿Qué creéis vosotros? Ya dejádmelo allí. Si tenéis cualquier duda, pregunta, sugerencia, recordad uniros al grupo BIP privado gratuito de Telegram. También tenéis el link abajo y nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.